Buenas, hijos del hierro. Es muy común que escuchemos a gente que no tiene mucha idea decir que si se tomaran los suplementos que tú te tomas estarían también muy fuertes, que si con esos suplementos te vas a morir a los 30 años, que esos son químicos y no es natural, etcétera, etcétera. Pues me parece bien que con esta confusión que hay con los suplementos, hablar un poco de algunos de ellos para quitar el mito. Y como ya se había hablado bastante de los batidos de proteínas, la creatina, etcétera, me parece bien hacer un vídeo sobre los BCA. Así que vamos al lío. Lo primero que tenemos que saber es qué son los BCA o aminoácidos de cadena ramificada. Bien, las proteínas están compuestas por 22 tipos distintos de aminoácidos que son esenciales para la construcción muscular. Y dentro de estos 22 tipos, 8 son esenciales. Esto quiere decir que no los podemos adquirir de otra forma que mediante la dieta. Los aminoácidos de cadena ramificada o BCA lo que hacen referencia es a tres de estos aminoácidos esenciales, más concretamente leucina, isoleucina y valina. La leucina tiene un papel fundamental en promover la síntesis proteica, la isoleucina tiene un papel bastante importante para promover la absorción de glucosa por parte de nuestras células y todavía no hay mucha evidencia del papel específico que tiene la valina en nuestro organismo. Por último, decís que como parte de las proteínas que son, los aminoácidos ramificados se encuentran en cualquier fuente de proteínas, como pueden ser, por ejemplo, la carne, el pescado o los huevos. Así que, aunque puede venir bien en algunos casos la suplementación, es fácil obtener mediante la dieta la dosis necesaria de aminoácidos. La gente confía en los aminoácidos porque intervienen en la síntesis proteica y se creen que son capaces de oxidarse para darle energía al músculo y evitar así el catabolismo muscular. Sin embargo, dado que en la mayoría de fuentes proteicas de la dieta se encuentran en suficiente cantidad estos aminoácidos, no es necesario suplementarse con BCA para lograr estos objetivos, siempre y cuando no se tenga un déficit de proteína o de dichos aminoácidos. Otro de los efectos que se le atribuyen a los BCA es la disminución de la fatiga. Esto se cree que ocurre porque cuando realizamos ejercicio se produce una disminución de la concentración de aminoácidos en sangre, lo que provoca un flujo de triptófano en el cerebro y esto provoca una liberación de serotonina, que provoca un adormecimiento y la consecuente fatiga, ¿no? Y como los BCA y la serotonina comparten el mismo transporte en el cerebro, se cree que van a saturarlo y no va a llegar la fatiga al cerebro. Sin embargo, en los diferentes estudios que se han observado, que por cierto dejaré el enlace a ellos en la descripción, se observa que esta reducción de la fatiga solo se produce en deportistas principiantes. Sin embargo, en algunos estudios sí que se ha visto que existen mejoras en la fatiga a nivel mental, visto como más claridad a nivel mental, mejora de la memoria, mejora en los tiempos de reacción y toma de decisiones, y esto puede ser importante en deportes como el fútbol, el baloncesto o el balonmano, que pueden requerir toma de decisiones y tiempo de reacción muy rápido. Además, también se ha visto que la fatiga percibida en algunos casos disminuye, pero esto no se ha traducido en una mejora del rendimiento. También hay algunos estudios que muestran que la suplementación con aminoácidos ramificados podría favorecer la quema de grasa, pero esto no es nada concluyente, ya que uno de los estudios estaba casualmente financiado por una empresa de suplementos, además de que en ese estudio no se llevó un control de la dieta y en el otro la muestra era tan pequeña, creo que eran 7 personas, y además que se consideraba con los depósitos de glucógeno depletados, que en ese caso yo creo que es más fácil quemar la grasa. También me gustaría comentaros que la mayoría de los estudios a los que estoy haciendo referencia están orientados más al deporte aeróbico y no existen demasiados estudios al respecto para atletas de fuerza o de entrenamiento con pesas en el gimnasio. Y ahora que sabemos qué son los aminoácidos ramificados y qué efectos pueden producir,
Voy a deciros cuáles creo yo que serían los casos en los que la suplementación con aminoácidos ramificados podría ser beneficiosa, como es el caso, por ejemplo, de los deportistas novatos que vayan a realizar deporte de larga duración, de las personas que tengan un déficit de proteína en su dieta o que, por ejemplo, sean vegetarianos y les cueste consumir la suficiente cantidad de aminoácidos, en deportes tipo fútbol, balonmano, baloncesto, que requieren tiempos de reacción cortos y toma de decisiones en cortos periodos de tiempo también. Y también en otro estudio se observó que en deportes de muy larga duración, como una carrera de vela de 2 días, la fatiga disminuía en el segundo día, por lo que podría ser también algo importante a considerar en deportes, como digo, de muy larga duración. Por último, me gustaría citar cuáles son las dosis recomendadas de estos aminoácidos, aunque como ya digo, no es necesario suplementarse siempre y cuando en la dieta ya tengamos una cantidad suficiente de dichos aminoácidos. Respecto a la isoleucina, la cantidad recomendada está entre 48 y 72 miligramos por kilo de peso corporal y respecto a la leucina, entre 2 y 10 gramos, no miligramos, ¿eh? Respecto a la valina, no hay demasiada evidencia ni siquiera para recomendar su consumo, así que no hay mucho que decir. También quiero deciros que la cantidad a ingerir va a depender del objetivo mayoritariamente. Y como recomendación general, se puede tomar la de consumir 20 gramos de BCA con un ratio de leucina y isoleucina equilibrado, como puede ser 2-1-1, por ejemplo. Pues hasta aquí todo lo que quería deciros sobre los BCA o aminoácidos ramificados. Espero que haya sido de utilidad. Si es así, dejad manita arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Un saludo y a seguir creciendo.